Este es el cartel que anuncia el Magosto de este año. La Consellería de Cultura promove todos os anos un concurso de cartéis para as distintas celebracións anuais. O premiado deste ano é Antonio Andrés Ferreiro Rodríguez e valorouse no que a aposta da imaxe pois que conxugara os tonos outonais do fondo e que fixera referencia explícita o que o castiñeiro a castaña en forma de ourizo. La festividad del patrono es quizá la que se vive con mayor intensidad en la ciudad. Los magostos tienen una larga tradición en Ourense, algo que no pasa desapercibido en la Concejalía de Cultura. O 11 de novembro é para todos os ourensáns unha festa especial, pois porque maiores e nenos, xentes de toda a idade e condición, en todas as casas celebran esta festa. Desde las 10:30 de la mañana del domingo, que será cuando la pirotecnia Josma anuncie el día de fiesta, no cesarán las actividades. A las 12, ofrenda floral en la catedral y obradoiros para los más pequeños hasta las 2. En medio, el concierto de la banda municipal. Ya por la tarde, el fuego se encenderá a las 4 y a partir de las 5:30, todo aquel que lo desee puede acercarse por una ración de castañas acompañadas de chorizo y vino. También habrá una taberna con pulpo, churrasco y carne o caldeiro. Gaiteiros y charangas amenizarán todo el día. Una empresa pujante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.